La hora, 3 minutos de la hora, y todavía, como ven, no se ha producido el sorteo de los de tacón. Ha cortado el Real Madrid, la saca Makelele, toca Zidane como puede para McManaman. McManaman, atención para Raúl, Raúl para McManaman. Intenta la falta del Barcelona. Tapa Zidane, toca Overmars, recupera Zinedine Zidane. Ahí la pisa, se va maravillosamente bien de Overmars. Falta. Clase del francés, ahí en esa pisada. La falta clara, ahí llega Gabri, la va a pegar Gabri, se le echó encima Pavón. Sí, de Brecht que había disparado la primera, el toque de control da tiempo a la saga de Real Madrid a tapar el hueco. Si Gabri dispara la primera, podemos haber estado hablando del primer gol. Falta de aquí. Morientes, sacó Morientes atrás, Makelele, Makelele, Zidane. Que toque para irse de Xavi, aguanta la pelota Zinedine, intenta jugar en corto a asociarse con Raúl, sigue Zidane, abre para McManaman, tirar mucho más Overmars y no pudo mantenerse en la vertical cuando ya parecía que podía llegar el primero. Esa entrada así. Entre ellos hablarán en holandés, así que no le vamos a entender. Zidane ahora no es McManaman, saque de banda con... hacia el círculo central, ahí la pelea hierro con Rivaldo. Quiere llegar Zidane, llega con ventaja para Gabri. Ya le falta Zidane. Falta de Ciliado, está siendo este primer cuarto de la de partido, Mike. A mí me parece también. Saca el balón McManaman tras el rechace. Que bien la deja, perfecto ahora para Zinedine Zidane. Entonces Raúl se va con la pelota McManaman, ataca por el centro Zidane. La deja atrás Zidane para encontrar el espacio. Juega la banda para Figo. Y el Madrid que juega por mediación de Zidane. Le dejó el pie y Puyol le... para Makelele, entrega McManaman a Zidane. Zidane que busca la bicicleta, qué detalle. Abierto para McManaman, buena posición de McManaman. El centro al segundo palo, Raúl. Gol de Morientes. Jugador. Gol. Jugador. De Fernando Morientes. Jugador, Carlos. Frank de Boer, se pega en Frank de Boer y marca. Esto Morientes. Es espectacular. Sí. A la velocidad que hace las cosas Zidane. Ahí está, toca en de Boer. Deja fuera de combate el toque. Que es el Real Madrid esta temporada. Sin balón sufre. Sufre mucho sin balón. Y luego a un chispazo ofensivamente hablando. Y el balón para el área donde está Figo. Despejó Kluivert. El rechace lo puede cazar Zidane. Juega la pelota Zinedine Zidane. Entrega arriba pero mal. Viene a tapar Kluivert. En corto para su compañero y compatriota de selección Zinedine Zidane. Se mueve arriba Morientes, continúa Zidane, ahora perseguido por Gabri. Zidane que se frena, está esperando compañía, encuentra Figo. Figo que se deja el balón. Fernando Hierro para Casillas, saca Casillas largo buscando a Zinedine Zidane. Tocó de cabeza ganándole el salto a Puyol, la quiere buscar con la espuela Morientes, a punto de cazarla Zidane. La pelea Puyol, gana el balón y entra. Claro, no, la claro. Memoria le decía, esto no puede estar pasando. El balón para Figo, la deja para Zidane, atención a Zidane, gana la línea de fondo, y va al centro, peligroso. Yo creo que una 38 de la primera mitad. El Barça pierde 0-1. Makelele para Zidane. Le pegó la pelota a Zidane. Pelea con Xavi. La salva jugando para Salgado. McManaman. Abre McManaman para Zidane. Juega este con McManaman. Toca de nuevo para Salgado. Salgado atrás para Zidane. Ahora haciendo fútbol control el Madrid. Abre para Bravo. Viene McManaman a ofrecerse para la pared en corto. Bravo, entrega al centro para Zidane. Atención, posición de disparo. Le pegó, como yo. Saque de puerta. No terminaba de llegar. Le metió la cuchara por debajo y el balón salió muy desviado. Saca rápido el Madrid. Atención, la pelota para Zidane. Zidane que entrega. Juega Morientes con Bravo. Se anticipa bien Puyol a Zidane. Aplauso, supongo que era para Bravo, no para Puyol. Va a sacar a Bravo. Intentando irse de Puyol. Quiere dejar la pelota a Figo. Luchan Zidane y Cristambal. Falta Figo. La saca para Maca. Maca tiene el apoyo de Zidane. Ya sube por la banda Bravo. Zidane que se va por el centro. Hacia la zona de disparo. Le cierran tres hombres. Continúa Zidane. Se da la media vuelta. Abre la pelota. Al final para Figo. Sigue Overmars. Tocó McManaman. Deja Figo la pelota para Zidane. Pero solo ligeramente Xavi. Se la lleva Makelele. Ha jugado con Zidane. Zidane para Makelele, aguanta Claude Makelele, se mueve Zidane, atención a Zidane que ha ganado la espalda, viene al cruce Cristambal, la está pidiendo Raúl, el balón para él, ha tocado Cristambal, de nuevo Zidane, dentro del área, segundo palo, ahí aparece McManaman, ha tocado la defensa del Barça, el balón recha, Makelele, McManaman, la pide Raúl, va a recibir Zidane, Zidane que pone el balón en el piso, entrega para Raúl, Raúl devuelve a Zidane, Zidane ahora por el callejón del 10,
Juega hacia atrás la pelota Bravo para Zidane. Falta por tackling ahí. Peligroso, creo que es señalado. Sí, por la forma de entrar, ¿no? Movimiento. Juega Puyol. Ahí entra Puyol con Zidane. Ahí, falta de Zidane. Sigue Puyol. Falta de Zidane. Sí. La falta al final, la señal. Ahí la toca Fran de Boer. Tocado Zidane, el despeje de Puyol. Zidane que persigue la pelota, no va a salir. Y córner. Qué listo, Zidane. Qué listo, qué listo, qué listo. Saque de esquina para... Mano de Gabriel, ¿eh? El balón para Zidane, Zidane, Morientes, atención, Morientes en la frontal con Fran de Boer. Está el remate del crack brasileño. Saca el Madrid el balón, ahí está Zidane. Se va a ir contra dos hombres. Primero Gabriel. Aguanta Zidane. Entrega para McManaman. Toca para Raúl, el balón le cae a Zidane, Zidane que encara, aguanta la entrada de Puyol, juega con Raúl, la pared perfecta, ahí va el disparo, fuera. Frankfurt. Nadie lo dudaba y quien lo dudaba estaba ciego para el fútbol, pero señores, es un pedazo de jugador aquí y en Roma. La jugada entre Zidane y Raúl, la doble pared, cómo se ha ido de Puyol en un pañuelo, con qué... A ver lo que decide Charlie Resaca a la hora de sustituir a un jugador, porque está ya para saltar Rochenbach. Cuando opción de buscar a Overmar, ha cortado Bravo, juega Zidane, se incorpora McManaman, que recibir ayuda de un compañero, la recibe de Zidane. McManaman en el pico del área, ahí juega para Raúl, el balón es para Cocu, arriba Rivaldo, atención a lo que puede montar Rivaldo y Kleiber, falta de Zidane. El Real Madrid, ahí está jugando Zidane, Zidane que mete para Elguera, Elguera saca para Salgado, Salgado se la entrega de nuevo a Zidane, a ver qué inventa el francés, se va para Elguera, Elguera que puede ganar la línea de fondo, se va de Coco, Salgado, quiere recuperar Coco, atención que sale el Madrid con mucha gente, entrega Zidane, Elguera para Raúl, desde Zidane, no le ve Makelele, se va a tocar ahora para Zidane, muy cortito, Zidane sin espacio, devuelve a Makelele, Makelele, Raúl solo, la deja pasar, atención al disparo, Figo, gol, 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 gol del Madrid. El partido con el santo de Luis Figo. El ganador. En cuatro o cinco veces una noche en Madrid hace una jugada de los Globetrotters. Y ahí vemos lo que hace Raúl ahí. Puyol como Bonanno. Y luego lo termina, esta vez sí con precisión, Luis Figo. El Barça. Sí. Sí, Juan Carlos. Sinedín, una pregunta. ¿Contento del derbi? ¿Contento? Sí, contento. ¿Era como te esperabas? No, pero sí. Ya.